En los cuatro puntos cardinales se recordó un hecho histórico, interpretado por diversas corrientes como la consumación de la misión salvadora de un hombre que se presentó ante seguidores y enemigos como el Hijo de Dios. En relatos bíblicos se nos presenta un ser que en su transitar por el mundo enfatizó que no vino a devolver la salud o la vida, ni a enseñar, todo lo cual hay testimonios que lo hizo, sino que su misión primordial fue la de ofrendar su vida para pagar la deuda de pecado que cada uno tenemos con el Creador. Se nos ha mostrado que lo rodearon personas temerosas, algunas definitivamente traidores, otras más abrumados por la tristeza o la depresión. Por muchos años se han realizado análisis acerca de las últimas palabras de Jesús, desde el «Hoy estarás conmigo en el paraíso», promesa que se supone auténtica esperanza, hasta «Tengo sed», como para confirmar su esencia humana, que debía asumir para que su muerte fuera benéfica justo a la humanidad. Seguramente, cuando menos alguna vez, escuchamos el profundo significado del ¿por qué me has abandonado? En términos de cargar sobre sí las perversidades cometidas por la raza humana a través de los tiempos. Y el consumado es, antes de expirar, pero en todas las frases se dice que son siete, una tiene especial vigencia. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Igualmente, podríamos demostrar que desde aquel crucificado cuya resurrección se celebra, no hay quien de manera trascendente pueda presumir de haber consumado la paz, el entendimiento y tolerancia y la libertad para poder llegar a otra dimensión sin tener que recorrer un largo camino de reencarnaciones o saltos en montañas, desiertos y senderos agotadores. Hemos aprendido que no hay mejor opción que asumir la del amor al Hijo de Dios, quien decidió redimir las deudas de la humanidad imperfecta mediante su muerte. Frente a tal oferta gratuita, aunque no por ello sin compromiso, lo mejor que podemos hacer, además de dar gracias, es sumarnos a un clamor mundial para que sean perdonados esos que sin saber lo que hacen siguen dispuestos a maltratar, golpear y matar, por el simple hecho de sentirse en su fuero más interno como si fueran dioses, aunque a los ojos de todos sea obvia su infinita estupidez. Aún negando la existencia de Dios, el deseo más íntimo de las personas es el de no ser echado fuera, y sí, en cambio, vivir todo el tiempo en armonía con quien nos han permitido la vida.